Bienvenidos a esta nueva edición de Impulso Cooperativo, jornada en la cual estaremos referenciándonos en las instalaciones y en el amoblamiento que se encuentran ubicados en las oficinas administrativas de CESPAL ubicadas sobre calle Belgrano. Puntualmente allí vamos a dialogar con uno de los voceros del área administrativa que nos da detalles en relación, como decíamos, a estas modificaciones que han sido introducidas siempre con el fin último de mejorar la prestación de servicio a todos los señores asociados usuarios. Bueno, principalmente vamos a repetir el informe que hicimos tiempo atrás, en el cual pedíamos que solidariamente la gente o los asociados que vinieran a la cooperativa a hacer cualquier tipo de trámite respetara esta zona que ustedes verán delimitada aquí, que muy gentilmente la municipalidad, vuelvo a repetir, delimitó y pintó como corresponde, para exclusivamente utilizarla en caso de paradas de emergencia, cuando necesitamos que venga algún servicio de la policía o la ambulancia, o eventualmente cuando algún asociado que tiene la movilidad, digamos que no puede caminar en condiciones, necesita estacionar aquí con su vehículo y puede bajar a hacer cualquier trámite. Lo que pasa es que estamos viendo que actualmente no lo respetan y, como pueden ver ustedes, nos estacionan las bicicletas, motos y, bueno, todo lo que pueden. Otras ruedas. Claro. La municipalidad en sí también nos habilitó dos zonas más adelante, que después, si las pueden, las van a filmar, que actualmente las deberían utilizar para los motovehículos y bicicletas. Lo están haciendo así, pero bueno, sabemos que tenemos mucho volumen de gente viniendo habitualmente aquí. Pero bueno, pedimos nuevamente que solidariamente traten de dejar esto en condiciones y siempre vacío para las urgencias que podamos tener. Danilo, recordemos hace qué tiempo exactamente esto ya estaba en vigencia. Y hace aproximadamente dos meses que esto está funcionando así. A su vez, hemos incorporado también un tándem de sillas que están así adentro de la administración, que han sido también destinadas para mamás embarazadas, para ancianos y personas que tengan reducida movilidad, para que por favor puedan ocupar ese lugar, y cualquiera de las cajas inmediatamente los va a atender en cuando detecten que están sentados allí. Eso es para que no permanezcan de pie. Y otra novedad que tiene que ver con la incorporación de un TV, de tecnología, siempre a las fines de un mejor servicio en cuanto a la prestación a los usuarios. Así es. Ustedes podrán ver en la parte de administración, arriba de las cajas, que tenemos dos televisores, uno con Canal 3 y el otro en el cual tenemos permanentemente noticias que la cooperativa necesita llevar a sus asociados, como estáticas o eventualmente filmaciones de algo que necesitamos informar. Sobre las obras que vamos desarrollando, sobre el funcionamiento de la administración y todo ello. No obstante, tengo que decir que estamos reacondicionando el área, así que estamos esperando para comprar más tándem de sillas para tener más lugar. Final de esta edición, nos quedamos con el testimonio del señor Danilo Ventura en cuanto a las nuevas adquisiciones que se han implementado en las oficinas de CESPAL ubicadas sobre calle Belgrano. Como bien lo decía el señor Ventura, el objetivo último que se persigue tiene que ver con la mejor prestación de los servicios a todos los señores asociados usuarios. De nuestra parte, más que agradecidos por su compañía, los esperamos en la próxima entrega de Impulso Cooperativo.